Buenas noches, señoritas. Buenas noches, disculpen la tardanza. Buenas noches, niñas. Hola, Isaida, Lisbeth, Yané, Ana, perdón. Lisbeth, Rita. Buenas noches. Gloria, Aide. Rita Nori, Lisbeth Barrocal, Mariluz, hola hija, Bexabe, Diana, Gloria, Marina, Noemí, bueno, buenas noches con todos. Olga Becerra, Aide Carrera, Katia, Delia, Connie, Lilia. Y de repente si alguien se me pasó, disculpe. Rocío, profesora, Rocío. Ah, Rocío, perdón, Rocío. Buenas noches, profesora. Bien, continuando con la presentación de sus sesiones, así como lo hicieron en el grupo la semana pasada, excelente, ¿no? ¿Quién tiene lista su sesión, por favor? Para ganar tiempo. Sí, buenas noches. Ay, no, pero mi video, mi cámara, creo que no está. Mis buenas noches. ¿Que me pueden, en la cámara, me pueden ver, mis? ¿Aide? Isaida Aldaba, mis, ¿me pueden ver? A ver, Saida, no mamita. Ay, no, pero está activo mi cámara, mis. Isaida Aldave. Sí, mis. No, mami, no te veo. Ahora sí. Hola, Isaida. Muy bien. Tu micro, ya. ¿Me escucha, Miss? Se te escucha muy bien. Ahora sí te escucho. Muy gracias, bien. Miss. Gracias. Gracias. Entonces, Miss, ahorita mi grupo va a comenzar, por favor. Gracias. ¿Cómo se hace la presentación? Ay, no. Tranquila, mami, tranquila. Allá, mis aquí. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Ya lo está viendo, mis, mi presentación. Sí, se está viendo, mamita, se está viendo. Ya, misita, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Ay, señor, ayúdeme. Gloria. Mis, buenas noches con todas las compañeras. En esta oportunidad, vamos a hacer la presentación de nuestra sesión de aprendizaje, el grupo número 2, pero en esta ocasión solamente trabajamos Lisbeth y yo. Ya. Nuestro tema, bueno, esta sesión que lo he realizado también en mi aula, en las prácticas. Bueno, el tema es de elaborar una receta. En este caso, hemos elaborado una receta para ensalada de frutas. Ay, lo trabajamos el área de matemática. Perdón, Miss, el área de comunicación. La competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Tiene 4 capacidades. Ay, mi internet, Dios mío, que me ayude. Tiene 4 capacidades. El desempeño para 3 años, no. Dice, no se evidencia desempeño en esta edad. Para 4 años, escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa. Utiliza trazos, grafismos u otras formas para expresar sus ideas y emociones a través de una nota para relatar una vivencia o un cuento. En 5 años, escribe por su propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa. Considera a quién le escribirán y para qué lo escribirán. Utiliza trazos, grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a través de una nota o carta para para relatar una vivencia o un cuento. Criterios de evaluación, en este caso representa gráficamente las frutas utilizadas en la receta. Esto es para los niños de 3 años.
Escribe a su manera la receta de la ensalada de frutas para los niños de 4 y 5 años, con lista de cotejo. Enfoque transversal en la búsqueda del bien común, evidencia de aprendizaje. Los niños y niñas comentan con sus propias palabras lo comprendido y escribe a su manera la receta. Materiales y recursos a utilizar. Bueno, en este caso, nosotros elaboramos también las ensaladas y utilizamos frutas, yogur, leche, leche condensada, frutas, bueno, los materiales, ¿no? Cuchillo, bandejas, platitos, cucharitas, en fin, entre otros materiales. Bueno, ahora continuamos. Muy buenos días, niños. Bienvenida a clases este nuevo día, mis niños. Hola, Liz, buenos días. Se te ve contento hoy día. Hola, Michita, muy buenos días. Me puse mi mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Me amarró, mira, Misita, cómo me amarró mi mamita. Y también traje lonchera. Pasa, mi amor, pasa. Pasa adentro, gracias, tus amiguitos ya te están esperando. A ver tu loncherita, vamos a colgarlo aquí. Bienvenida, Liz. Liz, pero Misita, por favor. Tu asistencia. Dime, hijita. Ok. Después de registrar mi asistencia, ¿puedo jugar en uno de los sectores? Sí. Por fin. Mientras esperas a tus compañeritos, puedes estar jugando mientras ¿sí? llegan. Sí, misita, quiero jugar en el sector de construcción, mis. Muy bien, Liz. Pero estás viendo, gracias, mis. todos los juguetitos están ordenaditos, ¿verdad, Liz? Entonces, sí, misita, cuando sí. Terminas de jugar, vas a volver a su lugar. Muy bien. Sí, mis, De acuerdo, gracias. Liz, ya. Puedes jugar ahí. Hola, Lupita, buenos días, Lupita. Se te ve un Hola, poco triste mis. hoy. ¿Qué pasó, Lupita? Ay, mis, le cuento, misita, buenos días. Lo que pasa que Buenos mi días, mi papá se amor. fue de viaje. Por ese motivo me encuentro muy triste. Se fue a trabajar muy lejos. Lupita, mira, papitos te quieren, papito se fue a trabajar para que mamita te compra todo lo que tú necesitas. Mira tu loncherita que has traído hoy día, qué rico. ¿Por qué? Porque papito tiene que trabajar, papito tiene que buscarse y tú tienes que estar contenta, mi amor, con mamita en casa. Pronto va a venir papito. Muy bien, hijita, pero hoy con tus compañeritos vamos a divertirnos. Pasa, mi amor, pasa. Tu loncherita lo voy a guardar, mi Gracias, amor, mi. para el refrigerio. Y también no te olvides, Gracias, mi. registra tu asistencia, Lupita. Okay. Muy Okay. bien. Bueno, niñas, ya todos han llegado a clases. Muy bien, en este día ya veo que ya están todos y ya es la hora. Vamos a cerrar la puerta para empezar con nuestra actividad. Pero antes, ustedes van a recoger los juguetes. Mientras ustedes recogen los juguetitos, yo les voy cantando una canción. ¿Qué les parece? Muy bien. Sí. Empezamos a recoger, mis niños. A guardar cada cosa a su lugar. Sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver. A guardar cada cosa a su lugar. Sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver. Muy bien, mis niños, ¿ya terminaron de guardar todos? A ver, Sí, la niñita Liz, mis, revisa. mis, mis, ¿Qué pasó, María, Liz? María no recogió. Mira, mis, dentro de la mesa. Ah, ahí hay un cucharón, mis, ella estuvo jugando en el Uy, sector. a ver, La Lizita, un mira, momentito, mis. por favor, con María. A ver, María, ven, hijita, ¿qué pasó? ¿Por qué no recogiste los juguetes, mi amor? Todos tus compañeritos ya recogieron. A ver, niñas y niños, ¿qué parece si le motivamos a María para que ella lo guarde? Vamos a cantar una cancioncita más. Vamos a cantarla una vez más. A ver, todas juntas. A guardar cada cosa a su lugar. Sin romper, sin tirar, que mañana hay que Mañana. volver. Muy bien. Solo que María necesitaba
la motivación de todos sus compañeritos. Muy bien. Mira, ahora vemos que María guardó. Muy bien, mis niños. Ahora, niños, van a venir a sentarse todos aquí donde acostumbramos diariamente para nuestra actividad. A ver, niños, todos sentamos en semicírculos. Muy bien. Muy bien, mis niños. A ver, mis niños, vamos a entonar una canción para motivarnos todos. Así como le hemos motivado a María y ella guardó los juguetes, ahora vamos a motivarnos todos juntos. ¿Qué les parece? Pero en esta oportunidad le voy a dar la oportunidad a Liz. Ella nos canta la cancioncita y nosotros todos con palmas. A ver, la niña Miss, Liz. Miss, nos olvidamos, Miss. La oración, Miss. ¿Verdad? Miss, la oración, porque todos los días hacemos la oración. Liz quiere orar primero. A ver, ¿qué me dicen ustedes, niños? ¿Lo hacemos primero la Sí, oración? Miss, yo quiero orar, Muy Miss. bien, muy bien. Por Vamos fin, Miss. a ver entonces. ¿Quién va a dirigir la oración en este caso? A ver, vamos a hacerle trabajar hoy día a Lupita. Lupita, tú vas a dirigirnos la oración, vas a encomendarnos en Papito Dios. A ver, Lupita. Ya, Miss. Todos con la manito arriba, ¿ya? Y vamos a pedir, juntamos las dos manitos y vamos a hacer la oración y cerramos los ojitos. Señor, Señor, te damos gracias te damos gracias por nuestra salud. por nuestra salud. Protegernos día a día, Protégenos día a día. por darnos una profesora muy comprensible, Por darnos una profesora muy comprensible. que nos ayuda mucho en nuestro jardincito. Nos ayuda mucho en nuestro jardincito y Gracias. nos quiere mucho. Sí, gracias. Amén. Amén. Bueno, mis niños, ahora ya terminamos de encomendarnos, ¿eh? Papá Dios, hoy estamos protegidos por Papá Dios y todos los días debemos hacer eso en casita también. Sí, ustedes lo hacen, ¿verdad? Muy bien. Sí, mis, sí. Entonces ahora, Lisbeth nos va a cantar una cancioncita. Hoy van a trabajar todos niños, porque así vamos a aprender mejor. A ver, la niña Liz, con la cancioncita, por favor. Y todos vamos a cantar junto a ella. Misita, quiero cantar una cancioncita del solcito, Miss. Ya, todos estamos escuchando a Liz que Porque nos va a estás. cantar una cancioncita del solcito. A Sí, ver. Miss, el solcito. Ya salió el solcito, Muy bien, Miss. todas niñitas, paraditas, paraditas para movernos y cantar. Sal Sal, solcito. solcito. Brilla más, Brilla brilla más, más, dame con calorcito, calorcito, mucho mucho más. más. Gracias, Miss. Muy bien, niños. Todos cantamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, bueno, niños. Ahora también, ¿qué hicimos ayer, niños? Ayúdame a recordar ustedes. Después de cantar, ¿qué hicimos? Mis los acuerdos. ¿Los acuerdos? Muy bien. A ver, ¿alguien de ustedes se recuerda los acuerdos? A ver, ¿quién Sí, tuvo un acuerdo? mis. Yo, mis, A ver. yo, tía, María, mis. A ver, niña María. Respetar todo el acuerdo con la profesora.
Muy bien. A ver, mis niños, ¿estamos de acuerdo con lo que nos está mencionando nuestra compañerita? Muy bien. A ver, ¿quién Miss, yo, le dice? Miss A Lisbeth, ver. Miss Lisbeth. A ver, Lisbeth. Levantar la mano antes de responder. Muy bien, niños, ¿ve? Levantar nuestra mano antes de responder las preguntas. Muy bien. A ver, ¿quién me dice un acuerdo más? Lupita, a ver, Lupita. No jugar en las clases. Muy bien, mis niños. Debemos evitar de jugar en las clases, evitar hacer desorden. Muy bien, niños. Pero también hay otras cositas más que debemos aprender cuando a veces nosotros estamos caminando o jugando, nos golpeamos con nuestros compañeritos. ¿Qué le debemos decir? Algunas palabritas mágicas. Por Muy bien. favor, por Muy bien. Una favor. palabrita mágica es, por favor. ¿Alguien me puede Gracias, decir otra? mis, Gracias. Muy bien. gracias. Gracias. Yo mis, A ver, Lupita. lo siento, mis, lo Siento. siento. Muy bien, niños. Y entre otras palabritas, ¿no? También se dice perdón, disculpa, por favor. Entonces, así vamos a evitar nosotros enojarnos con nuestros compañeritos, ¿verdad? Muy bien. A ver, mis niños, ¿qué más nos estaremos olvidando? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Habremos venido todas las niñitas y los niñitos hoy día? ¿Qué dicen? ¿Todos están presentes? Miss, falta Mónica, Miss, Mónica falta. A ver, entonces voy a pedirle a la niñita Lupita que revise la asistencia, por favor. Mientras yo llamo la lista, ahí lo va a verificar. Los que han venido y han puesto su puntito. A ver, yo voy a llamar Lupita. Ahí está. Presente, Miss. Muy bien. Rosita. Mis presente. Liz. Presente, mis. A ver, Jorgito, creo no ha Mis, venido, ¿o sí? Jorgito se encuentra mal, mis. Jorgito no vino. Entonces, Jorgito no vino, ¿verdad? Pues Sí, mis. podemos ir a visitarlo. Ustedes con mamita tal vez pueden ir a visitarlo si está en su vecinito nomás, pero cuando ya viene el Luisito, aquí le vamos a recibir con fuerte abrazo a Luisito. Pero mañana en nuestra oración vamos a orar por Luisito, ya que hoy sabemos que Luisito está mal. Para que se sane rapidito, para que Papito Dios lo sane rapidito. Muy bien, mis niños. Ahora, ya terminamos con nuestros acuerdos, nuestra asistencia. ¿De qué más nos estaremos olvidando? ¿Cómo estará hoy nuestro clima? Soleado, está Muy bien. soleado, Muy bien. soleado. Entonces, Rosita también va a actualizar nuestro clima. Muy bien. Ok. Ya mis, okay. ¿Y qué fecha estaremos hoy, niños? ¿Qué día? ¿Qué tal si le cantamos a Doña Semana y tal vez nos recordamos? A ver, niños, vamos a cantar. Sí. Doña Semana tiene 7 días. Doña Semana tiene 7 días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al. Tiene 7 días, doña Semana. Entonces, ¿qué día estaremos hoy? Hoy día estamos mis jueves.
¿Jueves? No, 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 Miss. ¡Miércoles! ¡Miércoles, Miss! Miércoles. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos jueves o miércoles? ¡Miss, miércoles! Sí, muy bien, miércoles. Miércoles. Hoy estamos miércoles. ¿Qué fecha estaremos? ¿Quién No se acuerda? Sé, ¿cinco? ¿Ayer qué día era? ¿Qué fecha era ayer? ¿Dos? Muy bien, ayer era dos. ¿Y hoy día? Entonces, si ayer era dos, ¿hoy día es? ¡Tres, mis tres! Entonces, estamos miércoles 3, ¿de qué mes? Recuerden, De... niños, este mes es el cumpleaños de la patria. ¿Qué mes será? Julio, muy bien. Entonces, hoy es miércoles 3 de julio del año 24. 24. Muy bien. Bueno, mis niños, hoy sí, vamos a entrar de pleno a nuestro trabajo, a nuestro propósito de hoy. Niños, ¿qué hemos venido hoy día a aprender? Y hoy vamos a aprender algo nuevo. Yo sé que les va a gustar. Un momentito, a ver, mis niños, ahí les presento. Niños, ¿qué tengo aquí? ¿Pueden observar ustedes? Sí, mis frutas. Ahí les entrego para que pueden palpar ustedes mismos, para que puedan tocarlo. A ver, niños, ¿qué fruta será esto? Andarina, mis. Muy bien. Aquí tengo, niños, las frutas. Les voy a pasar a ustedes ahí en la mesita para que se acerquen ustedes a tocarlo, para que sepan qué fruta es también, mis niños. Sí, Muy bien. Muy yo bien, agarré mis mis niños. una mandarina, una mandarina. Mandarinas, muy bien. Bueno, niños, la cancioncita, pero en este caso, mis niños, les voy a preguntar, ¿qué fruta será esta? ¿Qué frutas ustedes observan aquí en la canastita, niños? Manzana, mis. Manzana. Esto es un, les acerco más, topa. ¿Su mango? Mango, muy bien. Una Mandarinas. Y mandarina. aquí tenemos muchas otras frutas más. Aquí tengo una chirimoya. Chirimoya. Muy bien. Niños, les pregunto, ¿de qué colores serán las frutas? Todo. ¿De qué colores serán las frutas? Rojo, que es la manzana, mis. Muy bien. La mandarina es naranja. Bien, Liz. Muy bien. Y les pregunto, ¿todas las frutas serán iguales? No, mis. No todos son iguales, mis. Son diferentes. Muy bien, se ve que la niña Lupita está muy atenta, ¿verdad? Ya que tenemos aquí varias frutas ricas que son, ¿qué les gustaría hacer con las frutas? ¿De qué forma le quisieran comer? ¿Lo podemos picar, Miss, para una ensalada de fruta? Estaría bien. ¿Qué dicen los demás, mis niñas? A ver, ¿qué Sí, dicen los...? sí, sí, Miss. Miss, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué haremos ahora? Vamos a... Antes de preparar, ¿qué vamos a hacer? Vamos primeramente a hacer una lista, ¿no? De todo
las frutas que vemos aquí para hacer nuestra ensalada, para saber qué frutas estamos empleando en nuestra ensalada. Entonces, hoy vamos a elaborar nuestra receta para una ensalada de frutas. Muy bien, muy bien, mis niños. Aquí ustedes también palpar todas las frutas que tenemos aquí. Ya son ricas. Muy bien. Bien, mis niños, ¿no? La actividad de hoy día es elaboramos la receta de ensalada de fruta, ¿no? Sí. Como ya hemos visto, sí, Zaida, sí, estás emocionada porque te gusta la fruta, ¿no, Zaida? Sí, mi barriguita tiene hambre, está que suena. Muy bien, Zaida, muy bien. Acá tenemos nuestra deliciosa frutas. Mira, observen, están viendo. ¿Ah? ¿No? Como ya les mostré las frutas, yo quisiera que ustedes agarren una fruta cada, ¿ok? ¿Ya? Y Saeda coge una fruta. Muy bien. María también coge otra fruta. No, Isaida. Isaida, todo en su momento, Isaida, ¿ok? Ya, ¿ok, mi niña? Muy bien. Pero le estoy antojando, Mitch. Sí, mi amor, sí, todo tiene su momento, ¿ok? Ya, acá tienes, María, toma esta manzanita. Ya, muy bien. Esta frutita se va para Rocío, ¿ok? Ya. Yo quisiera que cada uno de ustedes me responda. ¿Ya? Y Zaida, ¿qué fruta tomaste? ¿Qué fruta tienes en la mano? A ver. Mitch, una manzana muy rica, Mitch. ¿Qué fruta es, Zaida? Manzana. Una manzana. Muy bien, una manzana. Mitch, yo Lupita, Mitch. Yo tengo un mango. Muy bien, Lupita. Muy bien. También tenemos un mango. Mitch, yo tengo una naranja. Muy bien, Beatriz, una naranja. Naranja. ¿Qué más? Yo, a ver. Rosita, tengo mandarina. Yo, Rosita, mi Rosita, mandarina. Muy bien, Rosita. Una mandarina. Perfecto. ¿Qué más? Mitch, en mi lonchera, mi mamá me mandó uva. Uva, Mitch. ¡Oh, uva! Rica, Muy bien. Y Zaida nos va a apoyar con las uvas. ¿Por qué? En nuestra canastita también tenemos poca uvita, pero también Zaida nos dice que nos va a ayudar. Vamos a comer con bastante uva. Muy bien, Zaida. Muy bien. Y Zaida, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Durazno también, mis durazno. Oh, muy bien, durazno. Acá tengo una cosita para poder echar a la ensalada de fruta, que sabe delicioso. ¿Qué será? Yogur, mis, yogur, yogur, mis, muy yogur. Bien. Muy bien, María, muy bien. También nos falta mamá me mandó un pedacito de chirimoya, mis. Yo soy yo soy Lupita, mis. Mi mamá me mandó chirimoya, mis. Muy bien. Imagínense que pongamos chirimoya más a nuestra ensalada de fruta. Va a saber delicioso, ¿no? Nos falta una cosa más. Nos falta una cosa pequeñita. A ver, ¿qué será? ¿Quién cogió ese eso? A ver. Dulce, mis, ese dulcecito. Ese. ¿Quién cogió? Leche condensada, mi chita. Muy bien, Beatriz, muy bien. Ahora que ya tenemos la receta completa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué haremos para preparar una rica ensalada de fruta? ¿Qué es lo que haremos? Mitch. A ver, mis niños. Mitch, yo, Mitch, Rosita. A ver. Ah, muy bien, Mitch. Rosita. Mi mamá dice que después de comprar las frutas del mercado, tenemos que lavarlo porque hay mucho microbio, Mitch.
y nos duele el estómago si comemos así nomás. Muy Debemos dejar las bien. frutas. Muy bien, bravo. ¿Qué más lo que se tiene? ¿Qué cosa más tenemos que lavar? ¿Nuestras? Nuestras manitos también, Miss, porque hemos jugado, llegando, Miss, hemos jugado con los juguetitos, con los carritos, Miss, las muñequitas, las ollitas, con las rompecabezas. Y nuestro manito debemos lavarlo, Miss. Muy bien, Isaida, muy bien. Tengo unos niños maravillosos, muy inteligentes. Se ve que en casitas se están alimentando muy bien. Sí, Miss, sí. Pero les pregunto una cosa. ¿Creen que todos podemos trabajar o solo algunos de nuestros compañeritos? ¿Quieren Miss, trabajar todos? yo digo Miss, yo soy Lupita, Miss, Muy bien, Miss. Lupita. En Dime, mi Lupita. casa, Dime, Miss, en mi casa, mi papá, cuando cocina a mi mamá para hacer rápido, para salir a pasear a veces. Mi papá le ayuda a mi mamá a cocinar, entonces todos terminamos rápido, Miss, y así se termina más rápido hacer las cosas, Miss. Acá también, Miss, toditos podemos, ay, terminamos rápido, ya quiero comer, Miss, está muy Muy rico. bien. Me gusta esa respuesta. ¿Qué les parece si nos organizamos? Sí, ¿Les Miss, gustaría trabajar sí. todos? Sí, michita, Muy sí. bien. Vamos a organizarnos, ¿ok? Los niños de 3 años pasan las frutas, ¿ok? Los niños de 3 años pasan las frutas. Muy Y bien, los Miss. de 4 años lavan las frutas, ¿ok? ¿Les parece? Sí, Muy Miss. bien, 4 años lavan las frutas. Y los de 5 años, que ya son más grandecitos, en especial Isaida, ¿no? Que es la más Sí, mayorcita, que Miss, yo, nos Miss, va a yo. apoyar, van a cortar, ¿ya? Van a cortar las frutas y van a pelarlos. ¿Les parece? Sí, Miss. Hemos organizado, hemos armado 3 grupitos para que puedan trabajar todos, ¿sí? Muy bien, mis Sí, Miss. niños. En esta oportunidad, por hoy día, ustedes saben muy bien que cada día, ya que tenemos la actividad, ponemos un líder. Pero en esta ocasión que tenemos la actividad de la preparación de nuestra ensalada de fruta, voy a designar una compañerita para que pueda ser la líder, ¿ok? Voy a Yo, designar Miss. ¿a quién? A ver, a Marlene. Marlene, ¿no me está? No, no está respondiendo nada, Marlene. ¿Estás Yo, calladita, mi Miss. amor? Yo, Miss. Marlene no Marlene. quiere, Miss. Yo, Miss. No, Marlene tiene también que trabajar. ¿No, mi amor? Marlene. Muy bien, Marlene. Marlene tiene que también trabajar. Ella está calladita. Ella tiene que soltarse, jugar con ustedes, hacer el trabajo juntos. ¿Está bien, Marlene? ¿Vas a ser líder? Marlene. Muy bien. Ya, yo llevaré las frutas, ¿ok? Llevo las frutas y Marlene se pone adelante para que puedan hacer la fila, ¿ok, mis amores? Pero con mucho cuidado. En esta ocasión vamos a ir todos tranquilitos, calladitos. Ya no vamos a cantar nuestra cancioncita. ¿Por qué? Porque nuestras compañeritas están haciendo sus clases en otros salones. Vamos a hacer mucha bulla, ¿ok? Yo llevo las frutas Ya, Miss. y ustedes lentos, pero sin correr, ¿ok? Nos vamos primero al lavadero para poder lavar las frutas. Cada Miss, tú has dicho que 3 añitos van a pasar las frutas, Miss. Mira, Isaida, yo llevaré todas las frutas y en el lavadero las niñas de 3 años pasarán las frutas para que puedan lavar. ¿Ok? Ya, ¿Te parece? Miss, ya. Sí, Miss, Ok. sí. Ya muy bien. Llevamos las frutas, ¿ya?
Líder, por favor, Marlene, con mucho cuidado, mi amor, con mucho cuidado. ¿Ya? Ya no se mojen, con mucho cuidado, mis niños, con mucho cuidado, no se mojen. ¿Ya? Los de 3 años, pasen las frutas, por favor. ¿Ya? Y los de 4 años, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Ya? Tienen que lavar las frutas. Laven, mis amores, laven, laven. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ya tienen listo, ¿no? Ahora que tenemos listo, nos vamos. ¿Dónde tenemos que irnos para poder preparar nuestra ensalada de fruta? ¿Ahí? Miss. ¿Come? Comedor, Miss. Claro, nos tenemos que ir al comedor, tenemos que preparar nuestra ensalada de fruta en el comedor, mis niños. Vamos, mis amores. Está rico. ¿Sí? Ya, ahora es el turno de los niños de 5 años, ¿no? Isaida, que es grandecita, por favor, mi amor, ten cuidado con el cuchillo, ¿ya? Rosita, pela, mi amor, pela, con mucho cuidado, ¿ok? Con Mis, mucho cuidado, no es que yo se corte. voy, Si yo voy necesita. pelando la manzana, mis. En mi Muy casa bien. también le ayudo a mi mamá, mis. Mi mamá ya me enseñó también, mis, para no cortarme. Muy bien, muy bien. Les felicito a tu mamita. Muy bien. Yo le ayudo a Si cocinar te a mi mamá, mis. Muy bien, pero con mucho cuidado, ¿ok? Con mucho cuidado, Lupita. ¿Ves, Miss? No me corto, Miss. Así yo le ayudo a mi mamá en casa. Muy bien, Isaida, muy bien. Ya, Miss, mis compañeritas y yo ya terminamos, Miss, de pelar todas las frutas. Muy bien, ya pelaron, ya picaron, pero las manitas están Miss. melosas, ¿ya? Miss. Vayan con mucho cuidado a poder lavarse. Yo estaré alistando la mesa para que ustedes puedan degustar nuestra A ver, riquísima ensalada. Pero compañerita, mira, todos mira, vamos a compañeros. lavarnos la mano para comer, Miss. Chicas, Corre rápido. chicas, chicas, nos olvidamos algo. ¿Qué es lo que nos olvidamos? ¿Echar el yogur y la leche? ¿Conden? Miss, en la Sada, ensalada para que muy bien. quede listo, para que Ya, mi quede amor, listo. conviene. Muy bien, mi amor, muy bien. Conviénelo, mi vida, conviene. Muy bien, ¿Ya? Miss. Ay, Ya, ok, ay, muy bien. Tienes que moverlo con ay. cuidado, mi amor. Rico, Miss. Le comí un poquito, Miss. Está muy Ah, rico. mi amor, ya, no te preocupes, ya. Yo sé que te gusta. A todos a los niños les gusta la ensalada de fruta porque es delicioso. Está comiendo. Yo también quiero un pedacito, Miss, por favor. Mira, le has dejado Ok. botar la silla. Ya, te ponga tu boquita. Toma, mi amor, toma. Ya. Pero ahora a lavarse la manito, pero con mucho cuidado. Sus amiguitos de las otras secciones están haciendo clase con mucho cuidado. Lávense la mano y vuelven para que puedan degustar su deliciosa ensalada de fruta. Yo estaré ya preparando la mesa Ya, para que Miss. puedan degustar. ¿Ok? Muy bien, Miss. Vamos, amiguita, vamos, Rosita, Lupita, vamos rápido a lavar la mano porque la ensalada está rica. Muy bien, con mucho cuidado, niños, con mucho Miss, cuidado, mis amores. ya terminamos de lavarnos las manos, Miss. Hemos hecho Muy rapidito porque bien. hambre, Miss, tenemos Muy hambre. bien. Muy bien, ¿qué les parece, mis niños? Mira, ya lo serví a cada uno. ¿Ah? ¿Qué les Sí, Miss. parece? Miss, está Siéntense, mis muy niñas, rico. ya cada quien en su lugar, por favor, mis niños. Ya sin Miss, pelear, sin está empujarse, muy por rico, favor. Miss. Muy bien, muy bien. Qué delicioso. Muy, ¿me invitan un poquito a mí? ¿Sí? Miss, come, Miss, está Ah, muy ok. Ok, qué delicioso. A ver. Está delicioso. Está muy rico. Ahora que ya terminaron de comer, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Limpiar su mesita y guardar el platito en su respectivo lugar para que la señorita, la que lava los servicios, tenga facilidad de lavar. Poner a la tinita, por favor, niños. ¿Ya? Ya, Todos mis Miss. niños, por favor. Ya está, ¿Ya? Miss. Guarden, limpien
Isaida, ahí te falta. Limpia, mi amor, limpia. Ya, Mitch. Muy bien. Ya está. Ya está, Mitch. Ya, ya está limpio. Muy bien, María. Ahora que ya terminamos, por favor, pónganse en filita. ¿Quién es la líder? La líder era Marlene, ¿no? Marlene es calladita, pero obedezcan, mis niños. ¿Ok? Ya, fórmense para irnos a nuestro saloncito. Isaida, ¿no te limpiaste tu manito, mi amor? Límpiate, mi vida. Ahí tienes servilleta. Límpiate, mi vida, límpiate. Sí. Mis, ya está limpio, mis. Mira mis manitos, mis. Bien Ok, ya limpias. todos se limpiaron. Ok, todos se limpiaron, ¿verdad? Muy bien, Sí. muy bien. Ya, ahora sí, ya. Ya va a ser recreo, mis amores. ¿Ya va a ser recreo? No, todavía, ¿no? Muy bien, falta todavía para Cuando el recreo. suene el timbre, mis, cuando suene el timbre, todos salimos a jugar. Ok. Entonces nos vamos con una cancioncita, porque ya creo que sus compañeros del otro salón están jugando. Ah, están jugando en los sectores. Pero nosotros ya iremos con nuestra música, desfilando. ¿Ok? Muy bien. Ya vamos. Pasen el batallón, desfilando. Pompen, pom. Soy el soldadito que toca el tambor. Pasen el batallón, desfilando, desfilando. Pompen, pom. Soy el soldadito que toca el tambor. Muy bien, todos en su respectivo lugar, mis niños. Ya, a sentarse, mis amores, a sentarse. Lupita, ven, mi amor, ven, ayúdame. Acá tenemos o jabón, ya, o jabón, y repártela a todos tus compañeritos, ¿ok? Para poder hacer nuestra actividad. Repárteles, mi bien, repárteles. Ya, muy bien, ya repartiste. Les explico. Los de 4 y 5 añitos van a dibujar y escribir las frutas que han visto, las frutas que han comido, ¿ok? Y los de 3 añitos van a dibujar, ¿ok? ¿Les parece, mis amores? Sí, mis, nuestra receta. Claro, ya sabemos Muy bien. qué ingredientes, qué es lo que entra o qué frutas entra en mi vida. Mimi. Muy bien, a dibujar, mis amores, a dibujar. Ya, muy bien. Ok. Los que ya terminaron su trabajito ya me pueden entregar, ¿ok? Los que ya terminaron, trabajen, trabajen. Ya, muy Ya bien. terminé, mi. Muy bien, Isaida, muy bien. Muy bien, qué hermoso trabajo. Aquí dije, aquí he escrito, mis. Esto es una naranja y aquí dice naranja, mis. Ah, muy Aquí bien, dibujé la lo uva, hiciste. mis. Y Muy aquí bien, dice mi amor. uva. Muy bien, Aquí me también, encanta, me mis. gusta. Dibujé Lo la hiciste. pera. Muy Acá bien, dice mi amor. pera, mis. Muy bien. Muy bien. Otra compañerita. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Mis, yo, Rosita, mis, Muy bien, Rosita, ya también solamente terminó. hice mis, la manzana, mis, y acá dice manzana, mis, mira, Muy manzana, bien. dice mis. Muy bien, mis amores. A mí me encanta lo que ustedes trabajaron a su manera, porque ustedes poco a poco Mis, van a acá aprender. dice manzana, mis, léalo, mis, dice manzana. Muy bien, Lupita, muy bien, me encanta, ¿no? Ya todos tienen acá su trabajo, qué hermoso trabajo. Ahora yo les quiero preguntar,
Atentas, mis niñas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué es lo que aprendimos hoy día? Miss. Yo, Rosita, Miss, Rosita. Miss. Muy bien, Rosita. Muy bien. Miss, hemos hecho, Miss, nuestra ensalada de frutas y estaba muy delicioso, Miss. También, Miss, hemos hecho nuestra receta. Yo también tengo mi receta, Miss. Le voy a enseñar a mi mamá, Miss. Muy bien, muy bien. ¿Pero les gustó trabajar en equipo? Sí, Miss, sí, porque se avanza a hacer las cosas rápido, Miss. Todos Oh, muy bien. avanzamos bien, Miss. Muy bien. ¿Les gustaría preparar otra receta? ¿Les gustaría, les encantaría preparar otra receta? Sí, Miss, sí. Es rico la ensalada de frutas. Miss, ¿qué tal si otro día hacemos, Miss, una mazamorrita? Mazamorrita morada, Miss. Muy bien, ¿tá? Sí, podemos hacer, pero también le pediremos a nuestra mamita en casa para que también pueda hacer una receta y también pueda trabajar con ustedes. ¿Sí, mis niños? Sí, Miss, sí, eso me Muy gusta, Miss, bien, me bravo gusta. para cada uno de ustedes, muy bien. Y ahora es hora. Todo el mundo espera este momento. Es hora de irnos a casita. Ya es hora, mis niños. Hasta que ustedes puedan alistar sus cositas, yo estaré poniendo una musiquita para motivarlos, para que ustedes puedan salir a casita muy alegres, muy felices por degustar nuestra deliciosa ensalada de fruta. Sí, Isaida, lista tus cositas, mi amor, lista, mi vida. Ahí te ponemos una música. Adiós, adiós, tengo la cabeza, adiós, adiós, tengo los piecitos, adiós, adiós. Muy bien, mis niños. Todos salgan con mucho cuidado porque mamita papita les está esperando en la puerta. Adiós, mis niños, adiós. Cuídense, mi vida. Hasta mañana, Miss, ya voy, ya vino mamita. Adiós, Voy a Isaida. llevar, Miss, la receta. ¿Puedo llevarlo, Miss, para enseñarle a mi mamá la Claro. receta, que ella también pueda leerlo? Claro, Isaida, llévatelo, mi vida. Ya, Miss, muchas gracias, Miss. Hasta mañana, compañeritos, hasta mañana, Miss. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Cuídense. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Miss. Miss María.
Compañeras, ¿nos escucharon? ¿O es mi internet? Discúlpenme, yo estaba con el audio apagado. Discúlpenme, por favor. Siempre apago el audio porque pudiera haber alguna interferencia en mi casa. Discúlpenme. Yo sé que no me han escuchado. Felicito al grupo, muy bien. Buen dominio de clase. Muy bien. Al igual que el grupo anterior. Buen dominio de clase. Excelente. Y acá en este grupo solamente dos. ¿No? Y es bien meritorio. A ver, muchas gracias. A Mariluz ahora, mis amores. ¿Qué le falta a la sesión? Dime, Mariluz, ¿qué le faltaría a la sesión de Isaida y de Lisbeth? Mariluz. Presente, mi buenas noches. ¿Qué le faltaría a la sesión de Isaida y de Lisbeth? O cualquiera del grupo de salón, independientemente de Isaida y de Lisbeth. ¿Qué faltaría en este grupo? Disculpe, mi cita, no sé si... Y no he podido lograr ver es el propósito de la sesión, porque el propósito del aprendizaje sí está, el propósito de la sesión es. No, sí, a preparar la ensalada, sí, no, sino que, ¿cómo llegarás allá? Sí. O, ¿qué más le faltaría? El propósito sí se logró. ¿Qué más faltaría? No, eso no le faltaba. Otra cosa muy importante, a ver, ¿quién se ha dado cuenta? Mi cita, el criterio de evaluación. ¿Para quién? A ver, súbelo hasta competencias y capacidades, por favor, quien está manejando. Criterio, ahí está el criterio de evaluación. Ahí está el criterio de evaluación, está el instrumento de evaluación. Es algo muy importante que falta. A ver si Rocío, Marina, cualquiera de ustedes, a ver. ¿Cuál fue el error, para que se ayude más, de la sesión anterior? Excelente, buen dominio, igual que ahora. ¿Cuál fue el error que cometieron, se acuerdan? Rocío, ¿te acuerdas? Fue en el desarrollo, profesora. Ajá, pongan el desarrollo, pongan el desarrollo. Ajá. Y acá, el día de hoy... Se volvió a cometer el mismo error, mis amores. Yo les he dado una separatita. Ustedes han buscado el fundamento teórico de lo que es el proceso didáctico de escribir, de producir textos. Recuerden, mis amores, que el proceso didáctico en comunicación en las tres competencias, que es leer, hablar y escribir, difieren una de otras, ¿no? Sobre todo en el de escribir, como el de ahora. ¿Qué dice el proceso didáctico de producción de textos? ¿Ah? Mami, ciérralo, por favor, ¿quién está manejando la diapositiva? Ciérralo, preciosa. Y Zaira, cierra para poder compartir yo, mi amor. Abrir. Miss, lo que no ha ido es ¿para qué se escribirá? ¿Para quién? Eso, Miss. Eso está en el propósito. Siempre que yo hago el propósito, tengo que decir qué voy a hacer y tengo que mencionar la utilidad. No, pero ya no, yo como no les he explicado bien eso, lo dejo así nada más. A ver, un ratito, perdón. Un segundito. Ahorita llegamos. Bien, la competencia, que es la competencia en sí es escribir, pero en la currícula dice
La competencia dice, produce textos escritos. Produce textos escritos. El primer paso del proceso didáctico es la planificación. O sea, en producción de textos no hay antes, ni durante, ni después. ¿Ok? Son los procesos didácticos. Los procesos pedagógicos los manejan perfecto. Los procesos didácticos, el grupo anterior, ahora también. Vuelvo a repetir, no es del dictado de clase. Cuando ustedes dictan, hacen el proceso didáctico, pero no está plasmado, ¿no? El primer momento es la planificación, ¿no? Tenemos que saber a quién vamos a escribir, por qué voy a escribir y qué vamos a escribir, ¿no? Tenemos, por eso acá está, esa separación la tienen ustedes. Por ejemplo, dice, si vamos a presentar el Festival de Talentos en mayo, ¿no? Debemos acompañar y orientar a los niños a escribir invitaciones para las personas que ellos elijan. Así sabrán con claridad a quién van a escribir. ¿A quién van a escribir? A sus amigos. ¿Por qué van a escribir? Porque hay un festival. ¿Qué van a escribir? Una invitación. Acá, ¿a quién van a escribir? A todos los niños de salón y a las mamás. ¿Por qué vamos a hacer? Para aprender a realizar una ensalada de... Estoy hablando, por favor. Rita Nori, por favor, ¿podrías apagar tu... ¿No? ¿Por qué? Para aprender una ensalada, hacer una ensalada. ¿Qué voy a escribir? Una receta. Eso teníamos que poner como en el primer momento del proceso didáctico. Entonces, acá te dan, en esa separata que yo te he dado, ahí te dicen cómo tienes que hacer las ideas, cómo tienen que hacer. Por eso es que yo les digo, proceso didáctico. La sesión en sí es el proceso didáctico. Es el de momento de gestión, acompañamiento en el desarrollo. ¿Ves? Después viene. También lo puedes hacer con este cuadro. ¿Qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos? ¿Quién lo va a escribir? ¿Dónde lo vamos a escribir? Para que sea más explícito tu planificación, ¿no? ¿Qué voy a escribir? Un mensaje. Voy a escribir su nombre, la fecha, ¿no? ¿Para quién? Para nuestro compañero, para el profesor, ¿para quién lo va a escribir? Nosotros, los niños y las niñas de primer grado, de 5 años, de 4, de 3 años. ¿Dónde lo vamos a escribir? En una hoja, boom. ¿No? Para escribir ahí el borrador y luego hacer una versión final. Claro, acá, en una hoja de papel, boom, vamos a hacer la recetita. ¿Ya? Luego viene la textualización. Todo lo que ustedes han hecho, ¿no? La textualización, el mensajito, Luchito, te invito a mi casa a jugar, Esteban. Nosotros haremos, vamos a comer rico, vamos a preparar una ensalada, ¿no? Ahora, obviamente que nuestros niños no saben escribir, pero sí tenemos figuritas, ¿ok? Y vamos, ¿qué vamos a hacer? Le presentamos el tazón con todas las frutas, un cuchillo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una ensalada de frutas. ¿Qué vamos a hacer primero? Uno, traer frutas. Dos, lavarlas. Tres, pelarlas. Cuatro, cortarlas. Luego, mezclarlas, ¿no? Estamos textualizando. Mis niños con gráficos. En tu sesión, tú sí lo puedes redactar, porque tú haces tu sesión para que tú lo leas y para que lea tu director y lea cualquier otro compañero, porque tu sesión que tú redactas no lo leen los niños. ¿No? Y como lo han hecho en un primer borrador, después viene la revisión. Por grupos han hecho su receta grande. Ya lo han preparado con la mis, ya comieron, entonces... Ahora tú vas a revisar. A ver, ¿qué dice? Ah, muy bien, sí. ¡Oh! Te olvidaste el paso. No has puesto que sea pelada
se ha quitado las cáscaras a las frutas. Esa es la revisión. Entonces, tienen que volver a hacer bonito en su papelógrafo grande su receta de ensalada de frutas, porque le faltó un paso, le faltó un ingrediente, la preparación. Entonces, vamos a poner, una receta tiene ingredientes. ¿Cuáles son? ¿Qué son ingredientes? Lo que vamos a utilizar. Tenemos lo que ustedes han enseñado. Una manzana, pega la manzana. Dos, plátano, naranja, toda fruta. Un cuchillo, una tabla de picar, un azafate grande y platos chicos. Eso, bueno, eso no son ingredientes, ¿no? Sino, y a los ingredientes son las frutas. Ahora, ¿qué más voy a utilizar? Cuchillo, ¿no? Tabla de picar, mi tazón, tazoncitos, ¿no? Y finalmente, mezclamos todo, dibujo. Le das así para que recorten los chiquitos y peguen. Y hasta su revisión. Estos son los procesos didácticos de producción de textos. Gracias, Liz. Ah, a ver. Entonces, no hay un antes, no hay un durante ni un después, muchachas. Recuerden, gracias, siempre que voy a hacer mi sesión, tengo que recurrir. Obviamente que nosotros no podemos olvidar, ustedes están en el proceso de aprendizaje. Tengo que ir, voy inmediatamente a la separata que me dio Marister, donde están los procesos didácticos de todas las áreas. Y si no está, no lo encuentro, la Marister se olvidó de mandarme, entro a Google y pongo procesos didácticos de la competencia producción de textos guión 5 años y te va a salir. Entonces, eso es lo que tienen que hacer todos en cada área. La clase pasada también fue lo mismo. Ahora también, vuelvo a repetir, la sesión está muy bien. La secuencia también, pero hay que ponerlo en orden. ¿Ok, muchachas? Ya, misita, muchas muy gracias. Bien. O sea, ustedes pueden trabajar como profesores, pero papelitos, o sea, la práctica hace que ustedes se desenvuelvan bien, pero el papelito de la sesión es lo que manda. Porque cuando yo voy a revisar, yo me guío de la sesión y voy a decir, ¿y dónde está su revisión? ¿Dónde está? Como supervisor, no digo, puñales, tengo... La profe ha hecho bien su clase, pero... En la sesión no hay nada de lo que dice. Tanto el primer grupo como el segundo grupo tienen esta sesión y me tienen que hacer la sesión corregida con los procesos didácticos que corresponden. Ya, mis amores, porque eso es lo que yo voy a preguntar en el formulario. ¿Ya? Vuelvo a repetir y recalco hasta cansancio, felicitaciones. Sé que nos va a faltar tiempo para los demás grupos. Voy a pedir permiso para que nos den 2 horitas para los grupos que falten. Nos faltan 2 grupos. Miss, ¿ya? Miss, una pregunta. Buenas noches. Te escucho, niña. Ya, en este tema de las frutas, ¿también se les puede pedir a los niños las características de las frutas, el color también? Mira, claro, si tú quieres, puedes avanzar, puedes... Ya te sirve tu ensalada de frutas para que tú, tu siguiente clase, puedas trabajar colores, tamaños. ¿Qué fruta es más grande de la que hemos comido? Ahí entrarían matemáticas, ¿no? Claro, ya, o sea, es que recuerda que en educación inicial y en primaria integramos áreas. Esto me sale para trabajar matemáticas, para ciencia y ambiente. Alimentos nutritivos. Vitaminas, proteínas, busco dónde están las vitaminas, en qué fruta están. ¿Recuerdan que hicimos la ensalada? Entonces nosotros hemos comido mucha proteína, mucha vitamina. Te sirve para todo, madre. Gracias, Miss. ¿Ya? No solamente, si yo tengo una motivación, un tema, no solamente va a ser para una área. Recuerda que integramos áreas. Las felicito, niñas. Los dos grupos estaban muy buenos, manejando solamente, bueno, reitero, ¿no? En lo que es la redacción de la gestión y acompañamiento. ¿Ok, niñas? Bueno, mis amores, nos estamos gracias. Viendo.
La próxima semana, bueno, el viernes van a ver una, el lunes creo, o el viernes, va a haber una actuación por parte de ustedes, dicen, ¿no? Bueno, por nuestro Día del Maestro. De todas maneras, a ustedes, niñas, por adelantado, porque ya son futuras maestras, sexto ciclo, falta poquito. Que el día 6 también reflexionemos sobre nuestra labor. Qué bonito sería que nos encontráramos, ¿no? Todo sea como era antes, ¿no? Con nuestros alumnos, compartir con ellos ese día, porque es un día de las que somos maestras y las futuras docentes, que tienen que vivenciar cada actividad que se hace. Dios me las bendiga grandemente, niñas, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Muy buenas Gracias, noches. Luis. Buenas Gracias por las noches. clases. Buenas noches. Feliz día, que Buenas pasen, Luis. noches. Gracias, Gracias, mis mis noches, amores. mi. Pásala bonito. Buenas noches. Buenas Felicidades a noches, todas. preciosa. Buenas noches, mis. Buenas noches. Hasta la próxima.